Las mujeres que vamos a paro el lunes 9 de marzo no lo hacemos para tomarnos el día, no lo hacemos para golpear al presidente, no lo hacemos porque somos conservadores neoliberalistas, ni porque queremos irnos de compras. Lo hacemos porque queremos mostrar cómo se vería el país si nos siguen matando, porque en México matan 10 mujeres todos los días. He leído muchos comentarios de mujeres que aseguran que no se sumarán al paro porque no quieren ser parte de esa derecha opositora que busca derrocar a Andrés Manuel. El paro no es eso. El paro no es contra el presidente. Las mujeres hemos decidido desaparecer por voluntad propia el lunes 9 porque todos los días desaparecen mujeres contra su voluntad. Porque todos los días nos matan, nos violan, nos desollan, nos mutilan, nos tiran en bolsas negras de basura. El paro es para que se den cuenta que somos importantes. En México, las mujeres somos casi el 50% de la fuerza laboral. De cada 5 pequeñas y medianas empresas que se abren, 3 están lideradas por mujeres. Pero además, también hacemos trabajo no remunerado. Sí, ese que consiste en mantener en orden una casa. Ese que si se pagara, tendría un valor equivalente al 24.2% del Producto Interno Bruto del país. Eso es más de lo que aporta la industria de la transformación, que es el 18%. Por eso paramos. El paro es un ejercicio de reflexión para todos, es ausentarnos para que nos vean. En México, las mujeres somos el 51.1% de la población y a pesar de eso, somos tratadas como ciudadanas de segunda categoría. Por eso paramos. Además, el paro nacional ni de chiste es una iniciativa de los partidos. ¿Cuándo hemos visto a los partidos tener buenas iniciativas? El paro es un movimiento que existe en todo el mundo. Gracias por el crédito, pero no lo inventamos las mexicanas. De hecho, la iniciativa original surgió en 1975, cuando la ONU declaró el 8 de marzo el Día de la Mujer. Desde ese entonces, colectivos feministas propusieron hacer un paro de labores todos los días 8 de marzo para visibilizar la importancia de las mujeres en el mundo. Así que no. El paro no es para tomarnos el día libre, ni es para golpear al presidente, ni es para apoyar a la derecha, ni es para hacerles el juego a los conservadores oportunistas. El paro es para que todos visualicen un país sin mujeres, porque si nos siguen matando, así se verá.